Exatlón México, filtran quienes ganan la penúltima Villa 360 de la temporada. Vaya que fue una semana complicada para los miembros de los famosos, el equipo rojo que no tuvo victorias durante todo el ciclo anterior, y además cerró de la peor manera, pues luego de las derrotas, ya el castillo dejó la competencia, tras su partida, ahora ambos equipos se alistan para enfrentar la siguiente prueba, la batalla por la Villa 360. En esta ocasión, la Villa 360 de Hexatlón México se disputa en un terreno de duelo bastante complicado donde los equipos, rojos y azules, tendrán que luchar para instalarse en el inmueble, cuyas ventajas les ofrece un mejor descanso y un mayor rendimiento en los circuitos, mismo que podría volver los vencedores de las próximas peleas. Por ahora no hay datos ni información oficial que revele al grupo vencedor del reto del territorio en Hexatlón México, sin embargo, es a través de redes sociales donde circulan teorías de seguidores que comparten sus pronósticos acerca de la pugna. Según las suposiciones de fanáticos y de distintas páginas de spoilers, los triunfadores de la Justa por la Villa 360 que se disputa este lunes 16 de enero son los integrantes de la Escuadra Azul, los contendientes que al parecer continuará con su excelente racha al inicio de semana 16 de la competencia. Muchas gracias por ver el video, recuerda suscribirte a este canal para más contenido de Exatlón México.